Nos acompaña a esta hora el señor alcalde de Santander de Quilichao, el ingeniero Eduardo Grijalva. Ingeniero, queremos conocer de la parte oficial de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao el tema sobre una demanda de la Compañía Energética de Occidente que daría con el embargo de las cuentas del municipio. ¿Qué tal? Buenos días, Ezequiel. Gracias por nosotros pues poder expresar ante los medios de comunicación las diferentes acciones que estamos tomando. La verdad es que sí, se nos notificó un embargo por 1.040 millones de pesos de la Compañía Energética Occidente por servicios prestados de esta compañía hacia nosotros. Nosotros estamos en desacuerdo con este embargo porque consideramos de que la escritura nos blinda. La escritura es un tema desde hace muchos años que le da al municipio de Santander de Quilichao unas acciones importantes por cerca de 9.000 millones de pesos, y lo que reza en esa escritura es que de ahí se debe cobrar Sedelca en ese entonces o hoy la Compañía Energética Occidente, y nosotros por esa instancia, por esas ganancias de esas acciones, no tenemos por qué pagar ni un solo peso en el tema de energía. Sin embargo, hoy un juez ha decretado un embargo. Y es un embargo que inclusive está inconveniente para el municipio porque varias cuentas que tenemos y de cada una de ellas nos van a retener 1.000 millones, luego nos dejaría prácticamente parados al municipio. Ayer estuvimos en una reunión con todos los jurídicos, vamos a empezar unas acciones claras a tratar de salvar al municipio de pagos como estos, porque además de que son inconvenientes, son absolutamente contradictorios porque la escritura, y voy a repetirlo, lo que dice es que las acciones que tiene el municipio en ese entonces Sedelca, que tiene que verse cedido al ASEO hoy, a la Compañía Energética Occidente, esas acciones le dan al municipio la posibilidad de que de ahí de esas ganancias se pague esta energía, este servicio prestado, y por lo tanto no habría ninguna razón para que hoy nos embarguen las cuentas. ¿En qué va este momento la demanda que tiene Sedelca contra la escritura pública que defiende Santander de Quilichao? No, eso está en el Consejo de Estado, no se han pronunciado. Inclusive vamos a buscar unos papeles en Bogotá esta semana orientados desde esa demanda, porque ahí también tenemos de dónde cogernos para que el municipio no tenga esta clase de inconvenientes. Estamos a la espera de que el Consejo de Estado falle en ese sentido y sabemos que va a fallar a favor nuestro porque nosotros tenemos la razón. Señor alcalde, otro tema muy importante, usted lo decía ayer en una reunión con toda la prensa de Santander de Quilichao, el tema del estadio de atletismo de Santander de Quilichao. Usted estuvo en Bogotá con el señor gobernador haciendo gestión para que no se paralizara esta obra. ¿En qué va? Bueno, el 30 de junio pasado, después de que se decidió para Santander de Quilichao el tema de Juegos Nacionales, se firmó un convenio gobernación Coldeportes por unos 5.500 millones de pesos. La gobernación sacó a licitación en el mes de septiembre, se declaró como primera vez desierta, y luego en el mes de diciembre hicieron unas invitaciones directas para la contratación de esta obra de 5.500 millones de pesos. Se presentaron dos firmas, estas dos firmas, una ganó, y esa que ganó resulta con un documento falsificado, un en los términos de referencia realmente no cumple para que ese contrato sea asignado a esa firma. Se le advirtió al gobernador en ese entonces. De todas maneras, el señor gobernador anterior firmó este contrato el 27 de diciembre y nos parece absolutamente inconveniente, porque si se sabía que había unos inconvenientes de orden jurídico, no debió firmarse. Hoy los contratistas perdedores, los perdedores colocaron una demanda ante la Procuraduría y ante la Fiscalía, y tenemos el gran problema de que ese contrato no se puede firmar acta de inicio porque estaríamos en contra de la ley. Y el problema es que el municipio necesita esa obra con urgencia. Tampoco se puede disponer de estos recursos porque ya están asignados a un contrato que está firmado. Para eso fuimos nosotros con el señor gobernador la semana pasada a Bogotá, Coldeportes. Coldeportes dice hasta que no se pronuncie la Procuraduría, no giro los recursos, los 3.000 millones hacia este convenio. Fuimos a la Procuraduría, en la Procuraduría dicen que van a estudiar el caso, porque hoy estamos en un limbo, hoy estamos en un vacío. Ni se puede empezar con este contratista, ni tampoco podemos disponer de los recursos. Hoy estamos en el grave peligro de que Santander de Quilichao no tenga Juegos Nacionales en atletismo, y eso es supremamente complicado para Santander de Quilichao y para el Cauca. Causa de una irresponsabilidad de un gobierno departamental anterior que no supo hacer una licitación con todos los términos de ley y como debe ser. Alcalde, muchas gracias, muy amable.
a usted, Ezequiel, y aquí estamos para informarle a la comunidad lo que está pasando. Dios permita que sobre todo en el tema de Juegos Nacionales podamos aclarar esto para que Santander de Quilichao y el Cauca podamos disfrutar de estos Juegos Nacionales que son tan importantes para este departamento.